Ahora te oigo bien. Dime, dime. Brenco, ¿cuál fue el primer? ¿Tú pegaste? ¿El primer qué? El sonido del 15. Hoy, que el del Lipos. No, porque sonó heavy, pero éxito, yo digo. El sonido del 15 fue que aprendí. ¿Y después de ahí? Yo creo que fue después de ahí, que lo que con que lo que. Dime. No te quedes callado, cabrón. Que tú pegaste, digo, con el mayor. Sí, claro. Y he pegado temas más viejos de ahí. Lo que pasa es que yo te estoy hablando como solita. Pero yo una vez trabajaba con Empi y pegamos temas de hardcore, de maldad. ¿Eh? Tú eras artista, loco. Sí, yo cantaba con Envy. ¿Tú te acuerdas de eso? R&B, no era que tú cantabas, R&B. Que tú cantabas ahorita, Ibai. Sí, exacto. Yo escuché canciones tuyas en ese tiempo, que me la enseñó Yera la melodía, que Yera era de esos bloques por ahí, que cuando eso, había un estudio que llamaba, que ellos ganaban un concurso, una vaina, un estudio por ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál era el estudio por el 24 de abril? Y Ford. Ah, sí. De por aquí mismo. Había ese a llamar el concepto. Ah, ya, llamarle de por aquí también. A todos los contigo. Sí. Es porque yo conocí al Ñato en ese tiempo. Ah, ¿tú conoces al Ñato de por aquí? Claro, el Ñato que está ahí. El Ñato de mío, de por aquí, del bloque. El Ñato se pidió tuyo y todo. Vaina vecindad récord y de todo. Ah, mira la leyenda de su bloque. Este mismo la vecindad. ¿A qué artista tú no le grabarías? ¿No me copiaste? ¿A qué artista tú no le grabarías? Yo le grabaría a cualquiera que esté haciendo su trabajo. Esa pregunta me la hace a mí y yo, muchachito, ¿qué es lo que yo voy a responder? ¿Está bien? ¿Cuál es artista que más lucha te ha dado para grabar un disco? Hay unos cuantos que me han dado brega, sí. Yo te estoy diciendo todas las preguntas que me dicen a mí cuando me entrevistan. La misma pregunta en todos lados. Te la voy a responder toda. Espera, déjame apagar una vaina. Díganme, ¿qué le pregunto a Breco? Díganme ahí abajo. Díganme, ¿qué le pregunto a Breco? Díganme. ¿Ustedes quieren saber de Breco? Díganme. Le voy a hacer cuatro preguntas a Breco. Cuatro preguntas picantes. Ponga la gente. Cuatro preguntas picantes. Ponga a los tigres que hagan preguntas. ¿Qué le pregunto a Breco, Tommy Titerito? Breco, que si tú vendes té. De celulares. Pregunten vaina picante. ¿Tú sí o no? ¿Tú vendes té sí o no? ¿Tú sabes que Nokia de celulares? Si vendiera, te lo publicara, porque de eso se trata. Ah, sí, eso dije que hay que publicarlo, en verdad. Eso hay que publicar. Pero yo ni publicando vaina de música estoy mucho. ¿Tú no te has dado cuenta? No, estoy jodiendo con bajo. Me ha dejado eso a mí solo, en verdad. Está solo, aprovecha. Que los demás tigres también están medio quitados. Busca todo el mundo. Soy yo solo que estoy. No, a nivel de publicación, porque los tigres, tú sabes que ustedes están picando todito, como quieras.
Pero soy yo que llevo publicando y jodiendo. Leo, tú quieres como pasarte de humilde a veces, ¿qué es lo que te pasa? Pero ¿qué tal? Soy yo lo que estoy publicando y jodiendo. En vez de decir, el único que se está buscando soy yo, ¿qué es lo que? Pero, hombre, tengo un informe tuyo y me voy a hacer loco también. ¿Cómo yo me estoy buscando si tú te echaste un par de melones un ratito ahora? ¿Par de melones? Yo con par de melones tú hubieras contado ahora mismo. Da la luz. Da la luz que te echaste 30 de los verdes. Te viene esa luz, ¿eh? Claro, porque que se flow. No te hagas, que tú has hecho tu negocio también de vaina película. ¿Te va a hacer? Rico, pero de eso me estaban dando 25 mil pesos y no lo cogí. ¿Cuánto? 25 mil pesos. Relajo, Leo. Oye, eso relajo. Y no lo... Yo no voy a hablar mentira en un live, en verdad. Yo no lo voy a hablar, en verdad. ¿Lo cogiste o no? No, yo no cogí eso, loco. Yo no cogí. Yo no cojo cuarto así, porque yo dejo la vaina mejor así, porque sabe 25 mil pesos. O sea, lo viste como una ofensa y no preocupé no coger. Uno es más bruto, ya. Pero y entonces, si no lo coges, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? No, hacerme... ¿Cómo? ¿Cómo es? Con cocaína, ¿tú sabes? Sí. No, pero tú dejiste de cogerlo, loco, no dejes igual. Oye, Breco, después que tú coges ya, no puedes reclamar. Ya. Está aprendiendo, ya tú te sabes los trucos. Por un tal. Claro. Hace chilling, tranquilo, esperando y buscándose lo que uno pueda por otro lado. Sí. Oye, los tigres, dije que eso tú te lo buscas relajando. ¿Eso es verdad? No, ¿eh? yo tengo un par de pesos guardado ahí. Leo, yo te hago una pregunta picante y tú me haces una picante. Te voy a motivar a que hagas preguntas picantes. Vamos a encenderte el aire. Dale. Tú estás flojo. La que necesitas, tú estás flojo. Vamos a encenderte el aire. Tú me haces una pregunta picante y yo te hago otra. Dale, vamos para allá. Como cuando competimos. Uno y uno. Dale, mete más. Me voy a ir suave. Oye, ¿cuánto es lo más que tú te has echado en un día en tu estudio ahí sentado produciendo? Sin negocio, produciendo. Que tú te levantaste tempranito y montaste 10 temas en un día, un ejemplo. Que tú después cuando llegas a tu casa... No, mira, yo... Vas a contarlo, tirado en la cama, que yo sé, porque yo pasé por eso, yo hacía eso. No. Trabajaba el día entero y llegaba a mi casa de madrugada y me ponía a contar todos los cuartos. No te voy a hablar mentira. Un día con 90 mil pesos, ¿verdad? Con 90 un día. Yo te voy a decir la verdad. Lo más que yo hice, cuando yo trabajaba como un demonio, como tú, así hasta de madrugada. Pero oye, ¿cómo fue? Eso fue que yo me levanté a las 8, llegué al estudio a las 9. Y llegué a mi casa a las 3 de la mañana. Cuando eso yo tenía el carrito negro, el Civic que tú mencionaste ahorita. Y yo llegué a mi casa, si me entiendes, con 140 mil pesos. Lo más que yo he hecho un día así, trabajando. Es que eso es un bobo, uno se busca a veces, sí. Pero no es todos los días, tú me entiendes. Pues así, un día así. No, exacto, no. Ey, espérate, vamos a recalcar eso para que la gente no piense nada. No es que nosotros no echamos eso todos los días. Eso es un mal día del año. Hay un día que pasa eso en un año, un ejemplo. No, pero yo he hecho negocio bacano, de eso sí, negocio. ¿Verdad? Pero yo hice un negocio que me eché $2,000 en un día. Sí, no, por eso yo te dije que hablar así, pues, sin hablar de negocio. Porque si a negocio yo vamos, solo si a negocio vamos, tú sabes el negocio que yo cerré en estos días de 30 mil de los verdes. Ah, tú sabes. Que a veces uno se echa así, sin joder mucho, uno se echa eso mismo. Ay, es que me gusta echarme sin joder mucho. ¿A quién no le gusta echarse sin joder mucho? Breco, saluda al pecho. Que comenten ahí, ¿quién no le gustaría echarse en su casa sin joder mucho, sin hablar con gente? Artistas que son trabajadores. Salúdalo.
Déjame ver que no estaba leyendo el fecho, veo ahí el fecho. Tief tiene un tema con Químico, que lo he oído, está heavy el tema. Claro, dando guata, lo reviví en el pobre Tief, estaba muerto de padre y madre. Ey, está quemando los tigres, creo, que estaba muerto. Ese decirte para mí, que estaba muerto. Es de los míos, Tief. Está contento, tío, que está metido. Tú, oye, pero eso necesita para mí, que estaba muerto, que sí o qué. Está muerto, está batido. Para mí, el que está muerto, no, muchacho, que está muerto. Eso no lo dice vaina, pero en verdad eso no tiene que ver con nada. Okay, yo te voy a decir algo, loco. Y lo voy a decir que suene arrogante. Cuando yo me estaba fajado en mi estudio hace en el 2018, que fue el año más increíble mío, fajado. Yo me buscaba. Pero ahora, el que tiene la paz para aprender esto, yo me busco más ahora, te lo juro. Más ahora que en el 2018, cuando yo estaba aprendido con lápiz, Seki, Bulín, el mayor. ¿Tú te acuerdas que salieron como tres en un fuetazo de lápiz? Muéveme ese culo, nena, mátalo con Chiqui, y Dios más raro con Bulín. Yo estaba burlado en ese tiempo. Ah, Sabreco, también tú tienes que ver que tú has corrido, loco, tú has corrido con la bendición de Dios, loco, porque tú sabes todo eso logro que tú has hecho. Y tú eso, por ejemplo, ese negocio que tú hiciste. Da la luz, me quedaste callado. En verdad, eso fue una moña que tú te buscaste, bacana, que tú no te lo buscaste. Tú no, nunca te buscaste eso, de que en el 2018, cuando estabas pegado. Yo no te oigo nada, bro. Pon y bájate de ahí. ¿Y ahora? Leo, dale para atrás, que no te oigo nada. Pero ya, me está escuchando. Apágate de ahí, dime. ¿Me está escuchando ya? Es internet tuyo, Tief, para que Tief break, arreglo el internet. Dale. ¿Con quién tú te has buscado más? ¿Con Seki o con Bulín? Yo no voy a caer en ese gancho, ¿no? Güey, no voy a caer en ese gancho, te dije. Ahora, tiguerón. Tú me dijiste que tire para... ¿Con quién tú te has buscado más? Mira, di una vez, espérate que los seguidores... ¿Con quién tú te has buscado más? ¿Con Roche o con Kiko? Compadre, respóndame la mía, no me vengas a meter al medio. Ahora, y esa lo que era tuya, dime. Respóndeme la mía, que la tuya es más profunda. Porque la tuya viene con más tiempo. ¿Sabes que yo no voy a caer en ese gancho? Nada más Nico cayó en ese gancho, ¿te acuerdas? Todos son tu hermano. Bulín y Seki son tu hermano los dos. Oye, nada más Nico cayó en ese gancho con lápiz con el mayor y el alfa. Con el mayor y el alfa cayó en ese gancho, Nico. Nico es de los buenos, Nico. Mira, di la pregunta, ¿la vas a responder sí o no? No, tú sabes que no, tía. Esa pregunta... Pero mira, sé que Bulín es como si fuera hermano tuyo. Ahora, juégatela, respóndela tú, la misma. Y si tú la respondes, yo la voy a responder. ¿Con quién tú te has gustado más, con Kiko o con Rochi? Rochi brega, loco, y Kiko también, sin cotorra. ¿Con quién tú te has buscado más? ¿Cuál te ha dejado más cuarto, más beneficio, más negocio, más de todo? De loco, sin cotorra ni nada, dos de los artistas que tú... Tú mataste dos artistas de lo que han bregado sin mente conmigo. A nivel de dinero, así, cuando se trata de que tomo manga él. Está bien, pues yo te hice tu respuesta, pues yo oye mi respuesta. Exacto, tú puedes decir con así. Con Seki. Yo pude... comprar mi primer vehículo. Vamos a hablar de vehículos porque el dominicano cuando consigue 2 pesos, lo primero que piensa es montarse. O sea, no hay que tapar el sol con un dedo, tú sabes que tú el que consigue 2 pesos, el sueño del dominicano pobre, cuando consigue 2 pesos es montarse. Vámonos por ese lado.
con Sequi, cuando yo inicié con Sequi, porque para nadie es un secreto, yo soné con Sequi primero. Con Sequi yo me monté, compré mi primer carro, un Civic 11, un Civic 2011. Un Civic 2011. Luego, cuando... dime. ¿Con qué lo que, con qué lo que? No, con todos los... con par de temas que yo le había hecho, o sea, que me busqué con él haciendo negocio. Sé que yo... Éramos dos Tiger, loco, haciendo negocio y haciendo de todo, muchacho. Yo hice par de vainas heavy. ¿Tú te acuerdas una vez que Sequi hizo una vuelta con Lidón? Sí, claro, loco. La vaina de la pelota. Yo me busco un dinero heavy ahí y también me busco un dinero sabroso de venta que ellos me entregaron a cambio de unas cuantas cositas y me fue heavy, loco, con Sequi en ese tiempo. Ahí fue que yo me monté mi Civic 2011. Y gato. Sin develo ni nada. Y después cuando conocí a Bulín, que prendí la pámpara heavy con Bulín, cambié ese Civic 2011 por un 17 turbo. ¿Eso quiere decir que con Bulín te buscaste más? No, porque acuérdate que el Civic vale dinero. Tú no sabes si yo tuve que buscar 500 para pa mangar un ejemplo del que tengo ahora. El que tengo ahora me costó 1.100.000. Ah, ¿eso quiere decir que te buscaste más con Bulín? ¿Que has buscado más con Bulín? No, porque acuérdate que yo di mi vehículo a que me lo reciban. No, es que yo tengo el otro vehículo ahí parqueado, ¿entiendes? Ya, tú te has buscado igual con los dos y ya. Vamos a ponerlo los así. Dos me han dejado, los dos me han dejado vehículo. Los dos te han dejado pila de lío, pero está bien. No, Bulín. Y no cae en el gancho, palomo. Dos tigres que tú lo puedes manejar, porque en vez de dos tigres se pueden manejar. Tiene pregunta mía.